Whatever it appears to be to you, if you don't understand the reality of it, you miss the entire point. It is a strange, you could even... Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir en este video reacción nuevamente lo que ha sucedido este domingo que ha pasado, 24 de marzo 2024 en Grace Community Church, donde estuvo nuevamente predicando el pastor y maestro John MacArthur en esta preciosa Iglesia de Cristo Grace Church. Vamos a ver de qué se trató la predicación de MacArthur. Se tituló como Falsa alabanza al verdadero rey. Tiene que ver con Marcos capítulo 11 versos 1 al 11. Normalmente muchos tienen en sus Biblias el título de esta parte de la escritura, Marcos 11 versos 1 al 11, lo tienen como la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús. Dependiendo de qué Biblia, de qué versión usted tenga, el título en Marcos 11 lo tienen como la entrada triunfal. Pero vamos a ver qué dice el pastor John MacArthur sobre esta escritura aquí en Marcos 11. Atención. When we think about this event, we usually think about it in the language that is used to describe it, the triumphal entry. In reality, it was not triumphal. Far from it. It was not a true coronation. Not at all. It was not a coronation ordained by God. It was not even an honest coronation by the people who were throwing the accolades at Jesus. It is a very strange event, easily misunderstood if you're not careful. And that's why I have titled this particular message, The False Coronation of the True King. Atención entonces, según lo que enseña MacArthur bíblicamente, y aquí vemos el título, la falsa coronación del verdadero rey. Entonces dice MacArthur que aquí dice, se describe comúnmente lo de Marcos 11 con el título la entrada triunfal, pero en realidad no fue triunfal, dice MacArthur, ni mucho menos, no fue una verdadera coronación en absoluto. También dice que no fue una coronación ordenada por Dios, no fue un mandato de Dios, ni siquiera fue una coronación honesta por parte de las personas que lanzaban los elogios a Jesús. Y ahora vamos a continuar con lo que va a decir John MacArthur. Atención, dice también MacArthur que es un evento muy extraño que fácilmente se malinterpreta si no tienes cuidado. Entonces, vamos a ver cómo continúa MacArthur. The praise the people gave was short-lived and fickle, and it wasn't long until they turned on him and cried for his crucifixion. This was not a legitimate coronation by the population of Israel. Neither was it the true coronation of God himself. Whatever it appears to be to you, if you don't understand the reality of it, you miss the entire point. It is a strange, you could even say a bizarre experience, and certainly unlike any other coronation. It is not at all what it appeared to be, and it is full of irony. Atención entonces con lo que dice John aquí, que esta gente que clamaba
que decían muchas cosas bonitas del Señor Jesús, más adelante dice que se volvieron contra él y clamaron por su crucifixión. Importante entender esto. No fue una coronación legítima por parte de esa gente que estaba allí. No fue, tampoco fue la verdadera coronación de Dios mismo. No fue un mandato de Dios. Y se cree que esas personas que estuvieron allí ese día eran miles y miles de personas. Era una multitud de personas. Se estima, hay ciertos números que es una estimación de personas que estuvieron en ese día en Marcos 11, que dice que fueron muchísimas, pero miles y miles de personas. Sea lo que sea que te parezca, dice MacArthur, si no entiendes la realidad, te pierdes todo el punto. Dice John también, es una experiencia extraña y ciertamente diferente a cualquier otra coronación. Vamos a ver cómo continúa MacArthur, y aquí dice que no es en absoluto lo que parecía ser y está llena de ironía. Atención aquí. Vamos a ver cómo continúa John MacArthur sobre el estilo o la forma de coronación que sucedió ese día en Marcos 11. Atención. Coronations are not humble. Coronations are not unexpected. Coronations are not spontaneous. Coronations are not unofficial. Neither are they superficial or temporary. But this coronation was all of that. Nor are coronations fake or false, only to be reversed in a few days. One day exalted and praised, and a few days later rejected and executed. That is what this event set in motion. This is no real coronation. De nuevo, dice MacArthur, esto no es una coronación real. Y interesante los ejemplos que da aquí MacArthur de que las coronaciones, por ejemplo, no son inesperadas, no son espontáneas, no son superficiales. Y aquí está lo más importante. No son coronaciones falsas solo para revertirse en unos pocos días. Porque, de nuevo aquí MacArthur deja claro, un día exaltado y alabado, que es lo que vemos allí en Marcos 11, un día exaltado y alabado y unos días después rechazado y ejecutado. Tremendo esto. Y eso es lo que este evento puso en marcha. Esto no es una coronación real. Vamos a ver cómo continúa John MacArthur. Now, having said that, I want to quickly say Jesus is the true king. He is deserving of all exaltation, all praise, all worship, all adoration. So it is a true king who was offered a false coronation. The true and actual coronation of our Lord in heaven is described in Philippians chapter 2, verses 9 to 11, where Christ ascends to heaven, is given a name above every name, the name Lord, and is seated at the right hand of the throne of God on high as King of kings and Lord of lords. That's the heavenly coronation. The earthly coronation will come, and it's described in Revelation 19 and 20 when Christ returns in the future and establishes his millennial rule. Amén, amén y amén a esto que está enseñando John MacArthur. MacArthur deja claro que Jesús es el verdadero rey. Él es el verdadero rey. Es merecedor de toda exaltación, toda alabanza, toda adoración. Amén. Por eso es un verdadero rey a quien se le ofreció una falsa coronación. No fue un mandato de Dios. Y fue
una coronación superficial que duró solamente un momento. Días después, esa misma gente estaba exaltada y clamando para que crucifiquen al Señor Jesús. Tremendo eso. Entonces, deja claro MacArthur que la verdadera y real coronación de nuestro Señor en el cielo, atención aquí, of our Lord in heaven is described in Philippians chapter 2 verses 9 to 11 where Christ se describe en Filipenses capítulo 2 versos 9 al 11 donde Cristo asciende al cielo. Amén. Se le da un nombre, sobre todo nombre, el nombre Señor. Y está sentado a la diestra del trono de Dios en lo alto. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí MacArthur deja claro que esa es la coronación celestial. Y la coronación terrenal se describe, como dice aquí MacArthur, en Apocalipsis 19 y el capítulo 20 de Apocalipsis. Y luego vemos lo que va a ser cuando Cristo regrese en el futuro y establezca su reino milenario sobre la tierra. Amén. Entonces MacArthur continuó su predicación y hace la pregunta. Entonces, si esa coronación superficial que vemos en Marcos 11, versos 1 al 11, si esa coronación fue falsa, fue superficial, no sirvió de nada, MacArthur hace la pregunta, ¿qué significa eso entonces? Y eso lo vamos a ver, lo voy a compartir con ustedes en un próximo video, donde vamos a responder, MacArthur va a responder bíblicamente, ¿qué significa entonces esa coronación falsa, superficial, en Marcos 11. También vamos a ver, vamos a aplicar estas personas que estuvieron allí en ese día, en ese momento, clamando, alabando supuestamente al Señor, para luego decir unos días después que lo crucifiquen. Vamos a aplicar cómo hay personas también que dicen nombrar o dicen ser de Cristo, nombran a Jesús, pero al final lo rechazan. Vamos a aplicar también esa escritura a una audiencia actual. Quieren a Jesús en sus términos, quieren a Dios y a Cristo en sus propios términos, y si no es como ellos quieren, rechazan al final al Señor Jesús. O en otras palabras, aunque digan Señor, Señor, en realidad Dios no los conoce. Así que voy a estar compartiendo en otro video sobre qué significa esto de Marcos 11, que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con eso. Así que comparta mientras tanto este video, dele me gusta, comente, suscríbase a este canal y no se olvide de visitar gti.org para escuchar los sermones completos de MacArthur en inglés o gracia.org en español. Saludos y bendiciones.